Buenos días, aquí estamos en Sabores Chapín, en que tenemos ahí, vamos a hacer unos chiles rellenos. Chiles rellenos. Nos acompaña mi mamá, de doña Elvia, ¿verdad? Y una prima que viene, que está en Asia, que quiere aprender a cocinar. Y como vamos a hacer los chiles rellenos, pues ahí también uno, ¿verdad? Su servidor, que es Cristian, también quiere aprender a cocinar, pues ahora somos dos. Entonces mi mamá nos va a estar explicando ahí cómo se van a hacer los chiles rellenos para que ustedes vean cómo se hacen y las acelgas porradas, ¿verdad? Que esas sí ya las hemos comido más seguido y también los chiles, pero también queremos aprender un poquito. Así es de que aquí estamos otra vez con Sabores Chapín, y ahora Sabores Chapín se encuentra de visita, ¿verdad? Aquí nos va a acompañar siempre mi sobrina, que ella viene, quiere aprender a cocinar, quiere hacer competencia con Cristian. A ver quién de los dos aprende a cocinar mejor, para que así cuando yo ya no esté, se va a quedar ella o se queda Cristian cocinando en Sabores Chapín. Así es de que hoy le vamos a hacer unos chilitos rellenos, de los cuales pues muchas personas me han preguntado y me han mandado a decir ahí que quieren probar o ver, ¿verdad?, el procedimiento de los chiles rellenos. Por ejemplo, pásame la listita que es. Mi sobrina se llama Meral. Así es de que miren, es bonita. Ella tiene algo de doña Elvia, ¿verdad? La amabilidad, el cariño. Y así es de que ya tenemos uno más. El sabor es chapín. Los chiles rellenos yo les pongo, lo voy a hacer con carnita molida y pechuguita de pollo. Lleva dos carnes. A veces le podemos poner tres carnes que agregamos la de marrano. ¿Verdad? Sí. Hacemos picantes y no picantes. O sea, pimientos y jalapeños. Porque a veces a los niños pues les gusta más el no picante, ¿va? Y hay niños que sí les gusta el picante. Por ejemplo, hacemos su salsita de tomate. Vamos a hacer la preparación, ¿verdad? Ahorita, este es el chile de pimiento. Lo tenemos ya de solo irlo a asar, porque nosotros le quitamos esta cascarita que tiene por encima para que quede bien suavecito. Tenemos los jalapeños, que ahorita vamos a poner aquí a que le saque las pepitas, solo que tiene el cuidado y no se vaya a enchilar. Y no se vaya a tocar los ojos. Porque si toca los ojos, por. Aquí tengo la papa. La papa la pongo a cocer, pero aquí ya la machacamos con un vasito y la tenemos ya lista. Entonces, usted me asa los chiles ahí y vamos a hacer el procedimiento aquí. Aquí tengo ya añadido lo que es revuelto, la carne molida, ejote, zanahoria, pechuga de pollo y la carnita molida. Todo esto ya lo tengo listo, es solo ponerlo a freír. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a freír esto, lo frío con tomate, cebolla, chile pimiento y ajito, con un poquito de aceite, para que así va agarre sabor, ¿verdad? Ahí vamos a estar viendo lo que es el ejote. El ejote, zanahoria. Lo hago en procesador para que quede pues bien picadito, ¿verdad? Y la pechuguita de pollo y la carne molida, que la pongo a cocer junto con la zanahoria y el ejote. Ah, bueno. Todo esto yo lo revuelvo y lo junto a freír con tomatillo, cebolla, chile, pimiento y ajito. Y así como ella, ¿qué la va a poner a hacer ahorita? Ahorita la voy a poner a que me hace los chilitos. Solo sáquele la semilla al jalapeño. Y me los trae aquí, le tengo ya el comalito caliente. Quita esa venita, ¿verdad? Si no, ay Dios, pobre. Fija. Ajá. Y ya después no los aguantamos ni a comer. No se vayan a chilar. Pero sí, ya vemos muchos que nos gusta que esté bien picante. Ah, bueno, y aquí ya tiene el chemo. Y aquí ya tengo el tomate, la cebolla, chile, pimiento y ajito. Le echo un poquito de aceite para sofreír. Para sofreír un poco. No mucho aceite. No, no mucho aceite. Le pongo la salita y
esperamos que dore un poquito para revolverle lo que necesitamos. Ahí va ella, miren, y va a asar los chiles, porque me gusta hacer, hay quienes los pueden pasar por agüita caliente para que boten la telita y se queden así suavecitos y se puedan forrar bien. Así es como el huevo agarra bien el chile, porque cuando lleva la cáscara y lo hacemos crudo, sale el chile muy duro y ya al forrar no agarra el huevo, queda suelto. Ah, ¿no lo agarra? No, queda así, el chile queda por encima. Por eso a veces nos salen un poquito así como destripaditos, ¿verdad? Ah, entonces, bueno. No, como que... O sea que también al chile le echa un poquito de harina para que venga y suelten el sartén. Si nosotros queremos, le podemos poner harina de pan, pero yo no, porque a mí me salen bien pegaditos, ahí se van a dar cuenta. Ah, bueno. Porque cuando uno los hace bien asaditos y el picadito va bien juntito, entonces prensa bien y ya en la forrada quedan bien. No hay necesidad de echarle harina. Y la otra... ¿Qué vamos a hacer? ¿Las acelgas? Vamos a hacer acelgas. Las acelgas las vamos a... Vale, tortas de acelga, ¿verdad? Que también llevan pechuguita de pollo, llevan papita. Todo eso, pues, es una comida bien rica. Y una salsita. Y una salsita. La cual también la podemos hacer, la acelga, con queso. Queso del normal, ¿verdad? Cocemos, pasamos por agua caliente la acelga, la escurrimos bien. Y le picamos tomate, cebolla, chile, pimiento y ají. ¿Y no se pica la acelga? Bien, ya picada la ponemos agüita caliente, la sacamos. En esa pues va, ahí me vas a ayudar, vas a picar la acelga. Pero primero vamos a salir de los chiles rellenos. Ah, bueno. ¿Verdad? Para que así todas aprendamos o quieran aprender y hacer. Los chiles rellenos son fáciles de hacer. Lo que quiere es paciencia, porque llevan una cosita, otra y otra. Pero al juntarlo sale muy sabroso. Y es algo que lo podemos comer con un francés, lo podemos llevar de refacción con un francés o pan de tal rodaja. Le ponemos una suavita. Allá quedó un chile, ¿ve? Aquí hay otro chile. Aquí, ¿ve? Para de una vez ponerlo al fuego y así se cocen todos juntos. Así es. Aquí también ya tenemos lo que es la acelga, ¿verdad? Esto ahí está ya lista. Ya lista solo para pegarle la picada y vamos a estar ahí. Ya que llevamos unos chiles ya asados, como dice mi mamá, y aquí ya vienen otros. Ya esto ya se está poniendo colorado, ya. Eso está bueno. Ese es el proceso que se llevan los chiles, ¿verdad? Rellenos. Aquí tengo la papita. Que la papita la hacemos así cocida, esta ayuda a agarrar la verdurita y le vamos a poner cerditos ahí para que no se nos destripen en la forrada. ¿Cómo dije que se llama? A mí se me olvida. Merari. Yo solo Melanie le digo, pero ella dice que Merari. Entonces ya ahorita se revuelve todo esto, ¿verdad? Ajá, y aquí ya tengo lo que es la papita para que agarre el sabor, ¿verdad? Todo eso vaya viéndolo y vaya aprendiéndolo a menear para que... La próxima ella la vamos a poner a hacer. Ahí vamos a decir. A ver quién de los dos puede decir si han aprendido, ¿verdad? Ahí cole. Porque como dice el dicho, que entre la miel anda, algo se le pega. Ajá. Y aquí no andan entre la miel, no, que entre la comida. ¿Qué le iba a decir? Lo que pasa que Mela, lo que es en sí tiene sus chances, es tiene una venta de frijol. Entonces ahí más adelante vamos a estar haciéndole un video donde ella se defiende en su rama, ¿verdad? Porque cada quien tiene su forma de ser o su forma de cómo ganarse la vida. Entonces, eso es lo de la venta de frijol, pues más adelante lo vamos a estar enseñando, porque incluso yo ahorita acabo de agarrar un negocio de eso, de que fui a donde ellos. Nosotros casi, en vez de cuando a la que más visitan a mi mamá, yo casi no llego allá donde ellos porque no me queda tiempo, pero me estaba diciendo que vendían frijol, entonces ahorita agarramos la venta de frijol también nosotros acá.
Y se gana poco, pero usted sabe que en grano se llena el buche la gallina, ¿verdad? Entonces así hay que hacer, empezar con poquito y ir poco a poco y vamos a ir saliendo adelante. Ya ella ya nos puede contar un poco ahí de lo que tiene allá, ¿verdad? De su venta. Y si es vendible, si la buscan. Sí, se vende bastante el frijol. Y blanco, rojo y Y negro, tres tres colores, colores. de los tres colores, ¿ah? Porque aquí tenemos, aquí en Guatemala, pues hay una de colores de frijol, los Sí. cuales son muy ricos. El Ajá. frijol rojo, como ustedes vieron cómo lo preparé. El blanco, un día de esos se los voy a preparar, Con que es costilla de muy, coche, muy ¿va? rico, con cosita de coche. Nosotros coche le llamamos al cerdo, ¿verdad? A los chanchos. Ajá. Pues aquí ya va quedando lo que es el picado, ¿verdad, mamá? Ya, ahorita y ahí ya pues forramos Y a ver si le crece lo que es. el huevo. Ajá. Bien, el huevo me crece. Tenemos la batidora ahí, que tengo el recuerdo de Evelyn. Saludos, Evelyn, donde usted se encuentre. Siempre la recuerdo, muy fina. Y aquí la estamos esperando que venga a comer todos los bocaditos de Doña Elvia. Y así a cuantos quieran visitarme, tengan la oportunidad de venir a Guatemala, no tengan miedo. Visiten a Doña Elvia y con todo gusto los va a atender. Así es. Y así he tenido visitas. Hemos tenido unas visitas tan lindas, que nos han traído ahí cositas. Y así también nosotros los Ajá. atendemos. Aquí los esperamos, amigos, con los sabores Chapín. Así es, y espero que les haya gustado este video aquí que nos está acompañando Emily, ¿verdad? Y así es que espero que se suscriban y que nos den like y Así es. bendiciones a todos los que nos ven. Que Dios me los Adiós. bendiga donde se encuentren.